Muy buenos días, estimados participantes. Sean bienvenidos a una nueva jornada de los seminarios miércoles del exportador, hoy 4 de septiembre. Bueno, antes de comenzar, quisiera invitarlos a que puedan ustedes dejarnos sus comentarios a través del chat por cualquier consulta que ustedes presenten durante la ponencia. El día de hoy, Marleny, que nos va a acompañar con el primer tema, nos va a poder resolver las dudas durante la ponencia y también al finalizar el tema, ¿sí? Vamos a tener hora y media de tema, donde la cual una hora y unos minutos más estaremos tratando el tema por completo de manera informativa y los 30 minutos restantes los tomaremos para resolver las dudas. Igual también sus dudas pueden ser resueltas durante la ponencia como parte de la dinámica. También recordarles que la presentación y la grabación va a ser compartida a todos los asistentes a través del correo electrónico. Al finalizar el tema, la encuesta de satisfacción virtual que se va a encontrar en la parte superior del chat. Igual dejaremos nuestros canales de atención. Recuerden que nosotros brindamos asistencias gratuitas por canal de WhatsApp, por correo electrónico o también a través de una asesoría virtual, todo concerniente a temas de exportación. Por los que estén interesados, estén investigando o los estudiantes pueden contactarnos a través de esos canales que pueden ver en la parte superior del chat que en breves minutos estará figurando. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar inicio al primer tema. El día de hoy nos acompaña Marleny Rojas, ella es consultora de 360 Investigio. Nos va a tratar el tema de requisitos de acceso para la exportación de calzado, sobre todo al mercado estadounidense y también Canadá. Entonces, demos un buen, fuerte aplauso virtual a Marleny. Buenos días, Marleny. Te cedo el pase para que podamos iniciar. Gracias, Celia, por el pase. Muy buenos días a todos. Gracias por su presencia aquí. El día de hoy tenemos una jornada larga. Vamos a tener 3 exposiciones. Y en este momento vamos a empezar con lo que se requiere para el calzado. El calzado, aquel que nos acompaña todos los días, ya sea en forma de zapatilla, en forma de calzado para baile, para el deporte, para actividades externas, para estar en casa, para estar cómodos, en pantuflas, etcétera. Está presente en nuestras vidas casi en todo el momento, ¿no? Así que el día de hoy vamos a ver en esta creciente y continua actualización de los requerimientos y las regulaciones en el mundo, cómo es que podemos adaptarnos. A veces nos puede ser complicado adaptarnos precisamente a este cambiante mundo de regulaciones, así que vamos a ver cómo podemos ayudarnos. Comentarles que lo que vamos a conversar hoy día es lo que existe hasta la fecha, ¿no? Si estás viendo esta presentación un poco más adelante, pues puede ser que algunas regulaciones se hayan actualizado. Y vamos a tratar 6 temas, ¿no? Primero, como modo de introducción, cuando yo hago un proceso de exportación, necesito tener claro qué requiero. Primeramente, qué información me van a pedir. Y aquí están los certificados de origen, las facturas comerciales, los documentos de transporte. Y un punto también muy importante en este caso, por ejemplo, es la clasificación adecuada de la partida arancelaria. En ocasiones podríamos tener calzado del tipo parecido a zapatillas y decir que pueden ser utilizadas para deportes. Entonces, pero luego nos damos cuenta, o se puede dar cuenta quien recibe el producto, que este tipo de calzado no tiene una amortiguación, que la suela solo es un material liso, que no hay una espuma en la entresuela. El material de la capellada o del cuerpo podría ser no el requerido, podría ser que no haya estabilidad. Entonces, un calzado que podría parecerse a un calzado de deporte, resulta que solamente es calzado casual. Entonces, en estos casos también tenemos que hacer una correcta clasificación arancelaria. Otro punto que necesitamos es los certificados de conformidad que nos pueda pedir el país de destino. Esto siempre va a ser importante dependiendo de dónde vayamos, ¿no? Y el cumplimiento aduanero precisamente para asegurar el cumplimiento de estas normas y para evitar retrasos y sanciones que nos pueden surgir durante la exportación. La fabricación del calzado no solamente empieza desde el diseño, ¿no? Empieza desde mucho, de hecho, en esta imagen hay mucho más detrás, ¿verdad? Pero vámonos desde el momento de la producción. Hay una recepción, inspección, almacenamiento, área de corte, va a pasar por varias etapas hasta que este calzado llegue a como producto final. Y cada una de estas etapas, incluidas las anteriores, como les decía, el diseño, la elección de materiales, etcétera, podrían verse mermados y no llegar a buen puerto porque no ha sido tenido en consideración cuáles son los requerimientos que me pide el lugar de destino al momento de exportar. Entre el 2011 y el 2017, por ejemplo, han habido diversas retiradas de productos que ya estaban en venta porque estaban incumpliendo alguna de las diversas regulaciones que hay. Pueden ver ustedes que han habido retiros desde un exceso de cromo por un riesgo de asfixia cuando se ha desprendido alguna parte pequeña que compone el calzado, por la presencia de otra sustancia restringida, en ocasiones porque el calzado, como les decía, no cumple con lo que debe cumplir, se vende como un calzado de seguridad y luego uno en el camino se da cuenta que la puntera no cumple con los requisitos de resistencia al impacto, ¿no? En esos casos hay retiradas. Y estos, pues como les digo, son las estadísticas de cuántos han sido los productos retirados, ¿no? Véase que una retirada puede tener un lote de 20.000 pares. En ocasiones hubo una retirada que hubo de 1.5 millones de calzados, que vamos a ver más adelante. En el caso de Estados Unidos, los recalls que los van a encontrar ustedes y lo pueden verificar, ahora les voy a dar el enlace. A pesar de que la regulación salió en el año 2008, vemos que en el tiempo han continuado presentándose retirada de productos. De hecho, en el año 2023 también hubo uno. Entonces, si bien estas regulaciones vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el 2008, como digo, existen ocasiones en que por una mala elección de elementos, por un mal diseño o por detalles en la configuración que no han cumplido el aseguramiento o el control de calidad, han tenido que retirarse, ¿no? Vamos a ver de esto un poquito más adelante. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta al momento de hacer la exportación del calzado es cumplir con las reglas del etiquetado. En esta presentación vamos a centrarnos en lo que es los requisitos de Canadá y USA. Sin embargo, en estos cuadros que les estoy proporcionando, por si alguno quiere o tiene miras de exportación a otros destinos, les dejo la referencia de las regulaciones. Aquí tienen también otros países para que puedan ver. Y en realidad el tema de etiquetado está bastante homologado en casi todos los destinos, ¿no? Se requiere primero indicar de qué materiales estamos hablando, ¿no? Para esto usamos pictogramas. Los pictogramas ya son conocidos. Existen 4 tipos de pictogramas que van a depender del tipo de material. Este de aquí que se conoce que es para el cuero. Ahora, aquí tenemos que tener un cuidado porque, por ejemplo, existe el cuero regenerado, existen los cueros artificiales, los cueros veganos, los que le llaman. Este tipo de símbolos solamente se puede utilizar para productos que tengan al menos el 80% de cuero, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y el gráfico C acá para textiles, a pesar de que es un textil, solamente requiere que le ponga o que es textil o que le ponga el gráfico, ¿no? Puede ser pictogramas o puede ser solo la palabra. En este caso, no se necesita, por ejemplo, hacer una descripción del tipo de fibra, como sí podría requerirse, por ejemplo, en la ropa, ¿no? En las prendas de vestir, si se necesita especificar si es lana, algodón, alpaca, el tipo de fibra. Aquí no, basta con que digamos que es un textil. En el caso de Perú, si nos piden que hagamos un detalle de si la fibra textil es natural, sintética o es artificial, ¿no? Pero en general, para Estados Unidos, basta con que digamos que es textil. Y luego tenemos el caso de los cueros recubiertos, cuando... Y esto, por ejemplo, está presente en un tipo de cuero como el charolado, que tiene una lámina que la recubre. Cuando esa lámina que la recubre tiene por lo menos 0.15 milímetros de espesor, en esos casos vamos a utilizar el término de cuero recubierto, ¿no? Y luego tenemos, para todos los demás materiales, tenemos el término de sintético, que se representa por el rombo. Tengamos una especial atención con qué productos no pueden denominarse cuero. No puede denominarse que un producto sea cuero como tal si todo o parte del material que no es cuero puede divulgarse. Por ejemplo, ese cuero artificial, el cuero simulado, el tejido recubierto de vinilo, eso es imitación de cuero. No puede colocarse la palabra cuero vegano. Estos términos no están aceptados. Y el cuero regenerado es aquel que en su composición pues tiene un 20%, 10 a 20% de cuero, ¿no? De los retazos que quedaron de cuero y que se hizo un aglomerado, ¿no? También tenemos que tener en cuenta para aquellos productos que están hechos de lana, por ejemplo, que hay que cumplir además con la regulación de etiquetado de los productos de lana. En este caso, los porcentajes en peso de lana, lana reciclada u otras fibras que representan más del 5% del producto, ¿no? En esos casos tengo que mencionar que el producto sí está hecho de lana. En esos casos no basta con que diga yo que es textil, tengo que decir que es lana, la fibra. Además, se me obliga también, puesto que tengo que cumplir con la ley de etiquetado de productos de lana, a decir quién, a identificar al fabricante o al importador en este caso, y esta identificación normalmente puede hacerse a través del número RN, que es un código de 5 a 7 cifras que se otorga a cada uno de los importadores o comercializadores en Estados Unidos, en este caso, de productos de apparel and footwear o de prendas de vestir y calzado. Además, tengo también que colocar el nombre del país donde se procesó o se fabricó la lana. Esto es importante. Si en este caso, por ejemplo, esto fue hecho, es un calzado hecho con fibra de alpaca que proviene de Perú, en ese caso tendría que colocarse que esta es alpaca peruana, fibra de alpaca peruana, tendría que colocarse. Luego tenemos como otras combinaciones productos que podrían tener piezas, retazos o estar hechos en gran parte por peletería. En este caso tenemos que tener en cuenta que de igual forma como en el caso de la lana, tengo que identificar de dónde es la procedencia de esta peletería, ¿no? Aquí podría haber sido piel de mapache mexicano, como podría haber sido peletería de alpaca, no, piel de alpaca o de viva alpaca peruana, ¿no? Tener en cuenta que hay estados, como el estado de Nueva York, que tienen especificaciones muy claras acerca de la identificación de la piel sintética y que para eso hay que colocar claramente cuando esta peletería, como le digo, artificial, hay que colocar que es piel falsa, ¿no? O fox fur. Y además, tener en cuenta que se prohíbe la comercialización e importación de piel que provenga de especies protegidas, de gatos y perros, por ejemplo, Y, por ejemplo, en el caso de California, California no permite la comercialización de peletería. Luego, lo que ya conocemos también, quizás muchos de ustedes ya lo conocen, ya están familiarizados con ellos. Para colocar la simbología, tenemos que centrarnos en tres áreas. El área del empeine, el área de la plantilla y la suela, perdón, de la suela y del forro interno y la plantilla, ¿no? Hay que identificarla y para eso utilizamos la simbología de las que hablamos, ¿no? Cualquiera de estas cuatro. No quiero ahondar mucho acá porque hay bastante para conversar el día de hoy. Aquí hay algunos ejemplos, dependiendo del tipo de material, ¿no? Puedo decir que un producto es 100% cuero cuando todo lo que lo compone, suela, forro, plantilla y la capellada o la parte superior, son todos hechos de cuero. Hay ocasiones en que encontramos productos que dicen 100% de cuero, pero que solamente podría ser cuero la capellada, no la caña. Entonces, en esos casos hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si bien no es necesario colocar, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, esta composición, lo que sí está prohibido es malinformar al cliente, ¿no? Decir que un producto es 100% cuero cuando no lo es, pese a que no estás obligado a colocarlo, puede llevarte después a un problema fiscal y penal por malinformar a tu cliente. Podríamos decir, bueno, ya que es este material, no necesito colocarlo. Bueno, habría que evaluar porque siempre el material es parte de la decisión de nuestro comprador final o del consumidor. Ahora, cosas que tenemos que tener en cuenta, cómo es que debe ir la etiqueta. La etiqueta pues debe estar visible, estar bien sujeta, ser accesible, al menos debe ir colocada en una de las piezas del par de calzado, puede estar colocada por impresión, por pegado, por estampado o en ocasiones por una etiqueta adherida. Si colocamos la etiqueta adherida, al menos en lo que ven, tratemos de que sea una etiqueta que no se despegue, ¿no? Y luego, si se utilizan pictogramas, por ejemplo, en una tienda minorista, se debe colocar un aviso que explique qué cosa es. Me explico. Entonces, en ocasiones decimos, bueno, la ley no me obliga a colocar la palabra y el pictograma, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que debe hacer un minorista si va a colocarle? Solamente se van a colocar los pictogramas. En alguna parte debe estar claro del calzado o de la caja, debe estar claro qué significa cada uno de estos pictogramas. Esto, claro, ya va a estar mucho mejor ahora que se está implementando otras medidas como el pasaporte digital y cosas así, ¿no? Además, tenemos que buscar que trabajemos con el idioma del país del destino. En lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Para que yo llame, ¿cómo voy a decidir qué materiales? Porque en ocasiones puede ser que la parte superior la voy a hacer de un material y de otro, ¿no? Puede pasar, ¿no? La capellada la hago de cuero y si fuese una bota, la caña la hago de textil, por ejemplo, o una mezcla de textiles. En ese caso, si alguno de ellos ocupa más del 80% del área, de esa área en particular, en ese caso va a prevalecer eso. Si habláramos de una bota, entonces, dependiendo de cuál de las dos, si la caña fuese lo suficientemente larga como para representar más del 80% del área de la parte superior del calzado, en ese caso tendríamos que poner textil. No, estamos hablando de una bota mucho más pequeña, donde están los dos, donde está el textil y está la caña hecha de, perdón, y está la capellada hecha de cuero. En ese caso tendríamos que colocar ambos materiales. ¿Qué tipo de calzado está exento para estas regulaciones donde se tiene que indicar el material? El calzado que se utiliza para jugar, el calzado ortopédico, el calzado de seguridad y protección. El calzado de seguridad y protección tiene otras regulaciones que tienen que cumplirse. Y luego lo mismo para el calzado de segunda mano. No se necesita que tenga esta información. Terminado con la identificación de los materiales, vamos a lo siguiente. se necesita colocar siempre el país de origen o de fabricación, ¿no? En este caso, sí, el país de origen tiene que estar marcado en ambos calzados, no solo en uno, ¿no? Y esta etiqueta debe ser permanente, lo contrario que podría haber sido en el caso de la etiqueta de composición. En estos casos puede ser inclusive que yo haga la unión a través de cadenitas, a través de accesorios que me permitan unirlo, ¿no? Porque podríamos decir, no queremos dañar el calzado haciéndole un grabado, haciendo un estampado, lo que fuese dentro del material, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿cómo hago? Pues hay etiquetas que se adhieren de manera temporal, ¿no? Pero en el caso del país de origen, sí, esto debe estar permanente. Y en el caso, como pueden ver, para uso la Comunidad Andina y Canadá, la información debe estar cosida en una etiqueta o impresa o sellada en las secciones accesibles de ambos, en las secciones accesibles, es decir, que sea visible. La etiqueta de talla es una etiqueta que no es necesariamente obligatoria, pero lo que sí es que tenemos que proveer es dar la numeración en el sistema del destino que tengamos. Además, esto debería ser también recomendable no solamente en etiqueta, en el propio calzado, sino también en la caja. Hasta aquí, algo que debe formar parte de nuestro día a día. Y pasamos a lo que viene a ser la etiqueta de trazabilidad para aquellos que estén comercializando productos para niños. Ojo que el término niño, en el caso de Estados Unidos, abarca desde 0 hasta 12 años. Entonces, ese rango es bastante amplio, porque a día de hoy tengamos en cuenta que el calzado para adolescentes o para preadolescentes ya no son tallas chicas, pueden llegar a ser tallas desde 39, 40, y si nos fuéramos a la Comunidad Europea, el término niños inclusive se expande hasta 14 años. De donde en Europa los calzados pueden llegar hasta una talla 42, 43. Esto de aquí es importante porque ya no puedo decir yo, a diferencia de las prendas de vestir, donde podemos decir, sí, estas prendas son para niños, por la configuración, por el tallaje, etcétera, y puedo hacer una diferencia clara. Aquí no es tan así. Entonces, esto, si yo hago productos en talla 38, en talla 40, tengo que tener cuidado, porque eso también va a poder utilizarlo adolescentes o preadolescentes que estén dentro de esta categoría de niños. Por lo tanto, tendré que tener cuidado porque tendré que también cumplir con la etiqueta de trazabilidad. ¿Y qué requiere la etiqueta de trazabilidad? La etiqueta de trazabilidad requiere, primero, que le dé una información sobre el fabricante. En este caso, en el caso de nosotros, como estaríamos importando, salvo que tengamos nosotros nuestra empresa ya constituida dentro del lugar de destino, tendríamos que colocar precisamente la información del importador. En muchos casos es el propio importador en Estados Unidos o en Canadá es el que ya nos proporciona el tracking label. Etiqueta de trazabilidad o tracking label, como se le llama. También se necesita colocar el lugar de producción. Aquí sí es importante, país y ciudad. Son suficientes, pero ya no es... O sea, aquí tiene que colocarse. Esto se hizo en Trujillo, Perú, Lima, Perú, etc. Es importante colocar el lugar de producción. Luego, hay excepciones. Bueno, la regla de tracking label empezó dirigiéndose a los productos para niños de tipo juguete, pero luego se extendió a todos los productos que estén destinados para ellos como el Child Care Articles. ¿Por qué? Porque precisamente los niños en ocasiones, dependiendo de la edad, no distinguen lo que puede ser un juguete de lo que no es un juguete y está expuesto de todas maneras, ¿no? Cuando veamos que, es decir, tenemos que seguir teniendo cuidado en esto. Luego, otra pregunta que a veces me han hecho es, ¿este tracking label o esta etiqueta tiene que tener algún tamaño específico? No, no tiene que tener un tamaño específico, pueden ser bastante pequeñas, siempre y cuando sean legibles, ¿no? Y esto en ocasiones se puede dar con pequeñas etiquetas, con códigos de barra, ¿no? Se pueden dar de esta forma, pero deben contener toda esa información. Además, como les decía, bueno, pueden ser etiquetas colgantes o etiquetas adhesivas en algunos casos. Pues no, no pueden ser etiquetas adhesivas porque eso tiene que permanecer en el calzado o en el producto durante todo el tiempo de vida. ¿Por qué? Porque luego esto nos va a permitir trazar precisamente eso, trazar la línea de vida desde donde vino este calzado para ver, en caso de que hubiera algún incumplimiento con las regulaciones, ver dónde es que se originó esto, de qué taller vino, quién fue el proveedor de alguno de los componentes, dónde existió el problema, si es un problema de seguridad. ¿Y dónde se coloca esta información? De preferencia en el envase y en el producto. No hay problema, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Como les decía, el importador o nosotros, los manufactureros, si es que estamos vendiendo y comercializando directamente allá. También hemos de tener en cuenta otros tipos de denominaciones. Si nosotros estamos exportando o estamos maquilando para alguna empresa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si hacemos calzado que tiene algunas propiedades como la repelencia al agua, que le ponemos propiedades que no mancha, que es bueno para la lluvia, etcétera, etcétera. En estos casos, pues tenemos que tener claro que esto debe basarse en información científica, es decir, algo debe sustentarlo, una prueba de laboratorio, alguna declaración de mi proveedor. No podemos solo colocarlo y luego no cumplir, porque de lo contrario estaríamos sujetos a alguna penalidad. Cuidado sobre todo en aquellos calzados que pueden decirse que tienen propiedades antibacteriales, ¿no? De hecho, en estos últimos tiempos hay calzado que ya empieza a venderse con otro tipo de propiedades. Entonces, todo esto tiene que estar regulado. Y eso también lo menciono por si alguien tiene que, dentro de las ideas de diseño, ha decidido trabajar con productos orgánicos y utilizar, por ejemplo, la palabra orgánico. Para usar la palabra orgánico, por ejemplo, aunque el material que haya utilizado realmente sea orgánico, yo necesito un certificado que avale que realmente el material que utilicé fue orgánico. Ahora vamos a pasar a las regulaciones para los productos de niños. Y vamos a empezar con la clasificación de lo que vendría a ser un niño. Nuevamente, lo que les comentaba, para Estados Unidos van del rango de 0 a 12 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede declarar que un producto sea para niños? Uno, porque si es una declaración razonable del fabricante, es decir, ya lo dijo en la etiqueta. De otra forma, el producto se presenta adecuado para niños de 12 años o menos. Otra forma puede ser que el producto comúnmente sea reconocido como destinado para niños de 12 años y además porque hay directrices de determinación de la edad emitidas por la CPSC. Esto lo pueden encontrar por la CPSC, que es la que lo publicó en el 2020. ¿Y cuál es el problema? El problema es, como les decía, que dependiendo de la edad, sobre todo los niños mucho más pequeños, no tienen una distinción de lo que es un producto de juego o no. Aquí veíamos precisamente qué es lo primero que hace un niño pequeño. Un niño pequeño, en los primeros momentos en que ya empieza a experimentar, suele llevarse el pie, por ejemplo, a la boca, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado precisamente porque a través de ingerir ese producto en la saliva pueden ya empezar a liberarse ciertas sustancias. Si este calzado, por ejemplo, no ha cumplido con alguna de las pruebas que indican que no debe tener sus determinadas sustancias químicas, aquí tenemos un problema que puede causar después un problema en el niño. Recordemos que algunas de estas sustancias pueden causar cáncer y algunas de ellas pueden ingerirse por las mucosas, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día este tipo de peligros a los que están expuestos y que son regulados por la CPSC. Algunos de ellos para productos de niños de menos de 3 años y algunos otros en general, ¿no? Y aquí, ojo, he incluido no solamente los peligros de asfixia, laceración y de inflamabilidad, sino otros peligros de caída, porque si bien es cierto que la CPSC no los regula como tal, si un cliente en el uso, un consumidor en el uso, detecta que un calzado puede tener problemas de estabilidad y puede como consecuencia causar daño, igual van a retirarse. Y esto va a traer problemas a nuestra marca, a nuestra empresa, hay dinero perdido y podríamos ser observados. Y en adelante, pues, vamos a ser probablemente observados cuando hagamos otra exportación. Aquí tienen un resumen de cuáles son los ensayos que se hacen normalmente. Estos ensayos se hacen en un laboratorio. Esto que vamos a hablar, que son los ensayos de seguridad, tienen que hacerse en un laboratorio de tercera parte. Y en el caso específico de Estados Unidos, tienen que hacerse en un laboratorio que esté autorizado por ellos. Es decir, tenemos que entrar a la página de la CPSC, buscar qué laboratorios están autorizados y con eso podremos trabajar, ¿no? Aquí en Perú actualmente hay un laboratorio que está autorizado para realizar los ensayos, ¿no? Quiero mostrarles algunos de los ejemplos que se han mostrado, ¿no? O que se han encontrado. Entonces, cuando yo hago calzado y, por ejemplo, le pongo un cierre, tengo que tener la constancia de que ese cierre tenga una buena sujeción, no solo al calzado, sino que el propio cierre, es decir, el puller o el jalador, no se desprenda, sobre todo en niños pequeños. Si ustedes podrían decir, vamos, ¿cuánto es la fuerza que se requiere? Pues mira, la fuerza que se requiere son 15 libras fuerza. Es una fuerza muy, muy pequeña. Un niño no la tiene. No, un niño sí la tiene, ¿no? Si nosotros pensamos, no va a pasar. Por ejemplo, recuerdo las experiencias con sobrinos que a los 3 meses le desprendían algunos de estos, algún juguete o algún otro material. Entonces, tenemos que tener cuidado. Lo que está regulado es que estos posibles accesorios se desprendan y al desprenderse el niño lo pueda tragar y se queda atragantado dentro de su garganta, ¿no? O que ingresando precisamente pueda causar algún malestar, ¿no? ¿Cómo se va a verificar esto? Para esto primero tienen que hacerse ensayos. Los ensayos son los que se conocen como ensayos de uso y abuso, que son los ensayos de tensión, que consiste en someter la muestra o el accesorio a una fuerza de 15 libras normalmente. Los ensayos de torsión, esto tenemos que tener cuidado, sobre todo aquello que se pueda sujetar entre el dedo índice y el dedo pulgar, o que se pueda colocar en la boca, entre los dientes, y se pueda torcer, eso también, y sobre todo va para los cierres. Luego tenemos las pruebas de impacto, las pruebas de compresión, ¿no? La prueba de compresión que va a simular cuando un niño pisa un producto. Impacto que se tire, torsión, pues como les decía, y la tensión que lo jale, ¿no es cierto? Sometiendo los accesorios a estos ensayos, basta que se desprenda una parte de todo el lote que tengo para rechazar esa producción, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Alguna vez recuerdo la consulta que me hizo alguien y me dijo, ya ha salido uno, correcto. Y la pregunta fue, ¿cuántas muestras tienen que fallar? Bueno, la respuesta fue cuántos niños tienen que morir, ¿no? Así que hemos de tener cuidado con estos. Además, que una vez que un producto tenga esto de acá, no solo es que el producto va a ser contenido en la aduana, no. El problema es que esto va a ser quemado, ¿no? Entonces vas a perder además la producción. No es que la voy a recuperar y luego de la que recupere voy a solucionar el problema. Normalmente no pasa así, ¿no? Por ejemplo, en este calzado, las piedras del moño se desprendieron. Esto pasa muy regularmente. Para hacer más llamativo el calzado, añadimos estas piedrecitas, estos rhinestone, que luego se desprenden. He tenido algunas fabricantes que me han dicho, pero es que no encuentro forma de unirlo, le he echado este pegamento, le pongo silicona, no encuentro forma de que se quede, ¿no? Entonces, en esos casos hay que venir a tallar el diseño. Tengo que pensar si ese diseño realmente es el que me conviene, ¿no? Así que si yo tengo un cliente que me ha pedido ciertos modelos con ciertos accesorios, lo primero que tengo que hacer es estar informado para poder decirle a él, mira, sí tengo lo necesario para cumplir con esto. No es solo colocarlo. Otra podría decirme, sí, le voy a colocar un súper pegamento que tiene muy buena adhesión. Ahí tenemos que tener un problema porque luego van a surgir que ese súper pegamento puede estar restringido porque tiene sustancias que están prohibidas. Entonces, hay que mirar de uno y otro lado. Y en el caso de acá, pues se desajustaron los remaches. Lo que les estoy mostrando, por ejemplo, en este caso, es un retiro de productos real. Acá hay otros, justo lo que les explicaba, ¿no? A veces les ponemos accesorios, adornos a los calzados para niños y estos luego se desprenden, ¿no? Y hay un tubo que es el que simula precisamente, un tubo de esto que ven aquí, que simula la garganta de los niños entre 0 y 3 años. Y si este accesorio ingresa ahí, entonces se declara que es un peligro de asfixia. Y esto inclusive ha pasado en este calzado que ven aquí, es un calzado para bebé. Si ven en la parte de atrás, tiene este ganchillo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, esta asa, pues todo acá también se desprendió. Entonces hay que también tener cuidado. Le coloco ribetes, coloco remaches, estos también podrían desprenderse. Y si se desprende uno de estos, vamos a tener el problema con las uñas. Entonces, que estas uñas luego pueden causar cortes o punzadas que dañan al niño. Entonces, hemos de tener cuidado. Ahora, dejemos la parte de pruebas de seguridad mecánicas y vamos a las pruebas de inflamabilidad. Estrictamente hablando, se podría alguno pensar que el calzado no entra dentro de la regulación, ¿no? ¿Por qué? Porque es precisamente calzado, ¿no? Pero aquí tenemos que ver a qué destino vamos. Por ejemplo, en el caso de Canadá, el calzado hecho con la parte superior textil entra dentro del alcance del reglamento de inflamabilidad de textil de Canadá. Es decir, que este material, que por ejemplo esta bota que ven aquí, ¿no? Este material tiene que ser testeado por un laboratorio para garantizar que este calzado no, porque esta tela, por ejemplo, no sea inflamable. En algunos casos me podrán decir, bueno, le vamos a aplicar retardantes, correcto. Si le vamos a aplicar retardantes, también verificar que los retardantes que se hayan aplicado, nuevamente, no estén restringidos. Después vamos a hablar sobre los materiales, porque alguno de ustedes quizás me puede decir, yo solo compro el material a mi cliente, a mi proveedor, no elijo el tipo de, no sé qué le ponen, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, ahí como les decía, a veces hay que testear o tenemos que preguntarle a nuestro proveedor qué tipo de certificados tiene. Y eso es para Canadá. Para el caso de Estados Unidos, no aplican los calzados, salvo que no estén constituidos total o parcialmente por calcetería y no esté fijado o no forme parte de otra prenda, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este calzado que es una media, por ejemplo, con una base sintética antideslizante para niños. Entonces, uno podría pensar en este caso, no, aquí podría uno tener la idea de que no aplica por ser calzado, pero en este caso, por estar constituido de toda una media en la parte de arriba, que es un textil, pues se aplicaría. ¿Qué tengo que hacer entonces? Llevar el calcetín, ¿no? La tela que constituye el calcetín, o llevar un metro y medio de tela al laboratorio para que constate precisamente que está exento. Algo que tendríamos que tener en cuenta es qué es lo que dicen estas regulaciones sobre el material textil, ¿no? Por ejemplo, que el producto, yo hago calzado que está hecho de alpaca, de fibra de alpaca, de fibra de lana. En esos casos, por ejemplo, la fibra proteica está exenta. No, lo que estoy haciendo es calzado y el textil es sintético, es poliéster, es nylon, acrílico, una mezcla de ellos. Bueno, en esos casos, esos también están exentos de la prueba de inflamabilidad, así que no necesitarían la prueba como tal, pero necesitarían una declaración del tipo de fibra. Y luego vamos a pasar a lo que son las sustancias químicas restringidas. Por cierto, si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, pueden ir dejándola en el chat, ¿no? Para ir mirándola. A ver. Correcto. Justo vamos a entrar, ahora que vamos a entrar al tema de sustancias químicas, vamos a conversar un poco sobre qué productos están restringidos. Y tenemos que entender para esto cuál es el peligro o por qué es que hay una restricción de ciertas sustancias. Es porque hay un riesgo, porque un químico es dañino y además porque su constante exposición va a aumentar la cantidad de este en ti y el peligro, ¿no? Entonces, dentro de los diferentes componentes que tiene el calzado, y que es donde precisamente pienso yo que podría surgir la alarma de ustedes como fabricantes que digan, bueno, hay diferentes, voy a tener que controlar la suela, la punta, los cordones, los ojalillos, el cuero, el forro, ¿voy a tener que controlar eso? Sí, hay que controlarlo. En ocasiones, como les digo, esto está visto porque nuestro proveedor ya nos da la confianza necesaria porque tiene certificados que avalen la inocuidad química de los productos. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y en este caso, vamos a hablar precisamente de los requerimientos que suelen ser, para empezar, planteados para niños. Tanto el mercado de Estados Unidos como el mercado de Canadá han planteado restricciones para los productos de niños, otra vez 0 a 12 años, ¿no? Y está lo que les comentaba, 0 a 12 años, pero la talla de un niño de 10 a 11 años puede ser muy grande, ¿no? Puede llegar hasta 38, 39, hace poco veía a un conocido, pues no, de 14 años con talla 43, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y para esto vamos a hablar primero de lo que dice la CPSC. La CPSC primero va a tener un cuidado con el plomo. El plomo es una sustancia ampliamente conocida, está restringida desde el año 2008 en la mayoría de productos, sobre todo en los que son pintados, pero también en los sustratos. Llámese sustrato a todo producto metálico o no metálico presente en cualquier producto, y específicamente en el calzado podríamos hablar del PU, podríamos hablar del PVC, del cuero, etc. Aquí quiero hacer una aclaración porque en ocasiones, leyendo la regulación, podríamos decir, ah, pero el cuero no está regulado. Bueno, el cuero está tratado como una excepción. Está tratado como una excepción cuando es un cuero natural, cuando no ha sido tratado, cuando no ha sido pintado, ¿no? Entonces, un cuero que ha sido teñido, que ha sido una de dos, o pintado, no pintado, pero recubierto o teñido, en ese pigmento, en ese tinte, perdón, puede haber presencia de plomo. Entonces, hay que hacerle los análisis respectivos. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos, bueno, no están aquí, están más adelante. Los requisitos, por ejemplo, que son conocidos son 90 ppm. Un ppm, cuando me refiero a ppm, me refiero a una parte por millón, que significa que en un kilogramo del artículo, hay un miligramo de la sustancia que estamos examinando, ¿no? Entonces, el plomo tiene problemas a nivel reproductivo, tiene problemas a nivel neurológico, puede provocar daños a nivel neurológico, por eso está regulado. Y una cosa que tengo que tener en cuenta cuando hago el ensayo de plomo es qué tipo de ensayo de plomo se le ha hecho, ¿no? Se le ha hecho plomo total, se le ha hecho plomo extraíble. ¿Y por qué es importante eso? Porque dependiendo de cuál sea el requerimiento, voy a pedirle al laboratorio que me haga el ensayo que yo necesito. Van a encontrar ustedes, como las regulaciones a veces son un poco diferentes, que hay una regulación que me pide plomo extraíble. Entonces, no es lo mismo que el plomo total. En este caso, USA pide el plomo, en el caso de USA para niños se pide plomo total. ¿Y cuál es la diferencia? Por mencionar algo, ¿no? Que el plomo total lo que vamos a hacer es tomar el, tomar el accesorio o el artículo que estamos examinando, lo vamos a digerir, y que es lo que significa disolver completamente con algunos ácidos, y luego esta hebilla, vamos a poner un ejemplo, esta hebilla disuelta la vamos a llevar a examinar, ¿no?, a un equipo de erosión atómica o un ICP que va a hacer la lectura. Pero esto va a representar entonces todo el plomo que está presente en toda la hebilla. Sin embargo, existen otras pruebas que están hechas para calcular la cantidad de plomo extraíble. ¿A qué me refiero? El plomo, por ejemplo, también puede transferirse por piel. Entonces, cuando se libera el sudor, hay un pH ahí, y el plomo puede empezar, las moléculas de plomo pueden empezar a disolverse precisamente en este sudor y ser absorbidas por la piel. Entonces, en esos casos, cuando se quiere analizar cuánto es la cantidad que puedes absorber, en esos casos tendríamos que ser un plomo extraíble. Y esto, por eso es que van a encontrar en algunas regulaciones que algunos te piden plomo total o plomo extraíble. Entonces, es lo que tenemos que tener cuidado. Para el caso de niños, vemos plomo total precisamente porque el peligro es que se lo trague. Ahora, otra de las sustancias que está regulada y controlada en Estados Unidos y también en Canadá, bueno, de hecho está regulada en muchos mercados, en Europa, en China, en Japón, en Australia, ¿no?, y también aquí en Sudamérica la controla Argentina en el caso de juguetes, son los talatos. Los talatos son unos químicos que normalmente se agregaban a algunos productos plásticos o similares para darle maleabilidad, ¿no? Pueden estar presentes en cueros laminados o recubiertos, en productos de plástico, productos pintados, en cuero pintado. Entonces, en estos casos también tengo que tener cuidado. En el caso de Estados Unidos hay una lista de 8 talatos que hay que controlar. Esto puede ser complejo, por eso es que tienen que contar con un laboratorio que los apoye en estos y ser muy específico cuando digan, no quiero este calzado, va a ser exportado a Estados Unidos, va a ser exportado a Europa, va a ser exportado a Canadá, para que precisamente el laboratorio, ya con la experiencia que el laboratorio que hayan elegido, con la experiencia que tiene, pueda analizar la sustancia que ustedes necesitan. Los talatos pueden ser una gran cantidad de sustancias, ¿no? Luego, ¿qué es aquí lo importante? Por ejemplo, yo tengo que hacer los análisis cada vez que el lote se cambia. Un problema que solía ver en ocasiones cuando trabajaba en un laboratorio era clientes que me decían, no he cambiado de proveedor, es el mismo material, yo no he cambiado de proveedor, es el de toda la vida. Correcto, pero tú no sabes si tu proveedor fue el que cambió. Hiciste el análisis en un color, pero tienes que hacer, como hemos dicho, que el plomo y los talatos pueden estar presentes en los pigmentos o en los pigmentos. En ese caso tengo que hacer la evaluación en todos los colores también. Si utilizo pinturas también tengo que hacerlo. En el caso, y esto lo menciono por los cierres, ¿no? En ocasiones colocamos cierres en los calzados para complementar. Hay que hacer la evaluación en la cremallera, en el jalador, y si ese jalador es pintado, también hay que hacer la evaluación en el jalador. Alguna vez he visto un producto rechazado porque, por las CPSC rechazado porque precisamente se encontró plomo en los topes. A veces no evaluamos los topes, no, y los encontraron. Ellos normalmente, la aduana de la CPSC, tienen estas pistolas de rayos X que los ayudan a detectar la presencia rápidamente, ¿no? Y otra cosa que hay que evitar normalmente es la contaminación cruzada, ¿no? En ocasiones. La industria de nosotros como productores de calzado, fabricantes de calzado, podría no tener el riesgo de esa contaminación cruzada en el caso de talatos o de plomo, pero quien me fabrica el cuero, por ejemplo, quien tiñe ese cuero puede hacer un tinte o puede ser un laminado, en el caso del charol, por ejemplo, con productos limpios, pero en el camino podría sufrir contaminación por un mal almacenamiento. Entonces, también es importante que nuestro proveedor tenga cuidado. Acá tienen una lista de todas las regulaciones que tiene Estados Unidos para y que aplican para el caso de calzado, ¿no? Aquí está un resumen precisamente de estos requerimientos y estos límites. Y algo que quiero ser enfática es en el tipo de ensayo. Precisamente para el caso de Estados Unidos hay que ser muy enfático en el tipo de método que se elige. Tienen que ser estos métodos porque Estados Unidos tiene una regulación que ha delimitado ya qué metodología se acepta para evaluar sus ensayos. Marleny, yo tengo quizás un cuero, un material que ha sido evaluado por otro laboratorio. Me dicen que lo han hecho con este método. Este método es un método internacional, es una ISO, cumple con... Sí, el ensayo es confiable, no puedo decir que no, no se puede decir que no, pero desafortunadamente Estados Unidos tiene muy clara la regulación y dice que tiene que hacerse por estos métodos, por lo tanto no. Marleny, he trabajado con un laboratorio que ha trabajado con estos métodos. De acuerdo, este laboratorio está dentro de la lista de laboratorios acreditados y reconocidos por la CPSC. No, no está. Entonces, bueno, mi proveedor es extranjero. Compré los ojalillos en Brasil y me ha dado un certificado. Revisemos el certificado. Este laboratorio, no tiene que ser un laboratorio peruano, pero este laboratorio ha cumplido, sí, está en la lista, perfecto. Tiene la metodología, perfecto. Entonces, en ese informe de ensayo que te ha dado hay una trazabilidad sobre el número del lote, perfecto. En esos casos estamos bien. Cambié de... Este ensayo es eterno, perdón, este reporte o informe es eterno, no es eterno, tiene que hacerse por número de... Por número de lote que se cambie, ¿no? El cambio de lote, en ese caso tengo que volver a hacer un ensayo. Acá tienen la lista de los 8 talatos que están regulados para el caso general de Estados Unidos para niños. Ahora vamos a hablar un poco de la Proposición 65 de California. La Proposición 65 de California, que fue el control del agua segura, o el control del agua, plantea una lista de más de 1.000 sustancias que están restringidas, ¿no? Hay una penalidad de $2.500 por día en el caso de incumplimiento, y se abarca a todos los productos, sean calzados de niños o de adultos. Lo único que te pide es el derecho al consumidor a que esté informado, así que este consumidor debe estar informado en el caso de que tuviese alguna presencia de alguno de estos productos, y se pone una etiqueta de este tipo, ¿no? Que tiene una advertencia y que presenta el químico, el problema que puede causarte, y además un enlace a los riesgos que puede causar esto, ¿no? Aquí te les dejo un resumen de cuáles son las sustancias restringidas, ¿no? Plomo, cadmio, formaldehído. Formaldehído puede estar, por ejemplo, ojo que el formaldehído puede estar presente en... Normalmente puede estar presente en la suela, perdón, en el forro, y en la plantilla, ¿no? Sobre todo, cuidado con los productos de niños porque esto se puede liberar. Se utiliza a veces para darle mayor suavidad a la plantilla, ¿no? Pero esto de aquí, no lo colocas tú directamente porque tú no trabajas con los materiales, pero puede ser que tu proveedor al momento de haber hecho el proceso le haya añadido algún producto de acabado que lo contenga. Los talatos también, solo tener en cuenta que no siempre los talatos que pide California coinciden en su calidad con los de Estados Unidos. Hay que tener cuidado. Entonces yo tengo que decirle al laboratorio también enseñando para ellos, ¿no? Quisiera hacer la mención de que en ocasiones tenemos el problema con los dimetilfumaratos. El dimetilfumarato de MFU, que lo van a encontrar ahí, ¿han visto estos sobrecitos que ponemos de secante en ocasiones para que evite que durante el trayecto, en el caso que haga un envío de un lote grande, para que se evite los hongos, el mal olor o para que la humedad durante el viaje? Bueno, en ocasiones estos de aquí son susceptibles, no siempre, podrían contener estos productos de aquí que también están restringidos, ¿no? Y vamos a hablar ahora de los requisitos de los otros estados. En realidad, Estados Unidos hay 52 estados, cada uno de ellos es independiente, si bien es cierto que todos tienen que cumplir con la regulación general, que es de la que habíamos hablado hace un momento, también cada uno de estos estados es independiente y coloca sus propias regulaciones. Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo, porque en ocasiones nosotros podemos decir, ah, mira, mi cliente o quien me está comprando está ubicado en Miami, está ubicado en Rhode Island, está ubicado acá, no necesita nada. Pero tú te olvidas de que el calzado no siempre va a ser vendido solo ahí, sino que hoy en día, y sobre todo con el comercio electrónico, esto de aquí tiene acceso a todo el país. Por lo tanto, no solamente estoy obligada en muchas ocasiones a cumplir con esto, sino también cumplir con los reglamentos de los otros estados. El punto positivo es que cuando un proveedor se ha alineado ya a cuidar los materiales o la materia prima que constituyen el cuero, el PU, el RN, cualquiera de estos materiales que voy a usar, se ha cuidado de esto y ya también ha asegurado muchas veces que este material no contiene nada, ninguna otra sustancia. Entonces, esto ya te da un alivio. Dentro de esto, de hecho, lo que empieza a ser una constante, son la presencia de los PFAS o los químicos eternos, estos químicos que se utilizan o se utilizaban para dar los revestimientos, para evitar las manchas de aceite, de agua, que se colocaban en los muebles, para que tengamos telas o material impermeable, ¿no? Aquí teníamos o para las sartenes, para que precisamente sean antiadherentes, ¿no? Ya se sabe que estos de aquí están restringidos porque no se eliminan, porque causan problemas de cáncer, causan problemas hormonales, porque, como les decía, se le llaman eternos porque no se eliminan, ¿no? Si esto de aquí es consumido por un animal, en el animal se van a encontrar restos de esa presencia y cuando eso se descomponga, igual el PFAS va a seguir presente ahí. Entonces, esto de acá está regulado. Ya esta sustancia en la mayoría de estados y de países le han puesto fecha límite, algunos ya lo han restringido, otros lo han pasado para 2025, otros para el 2028. En algunas partes te dicen que lo pueden restringir para todos los materiales, excepto para aquellos donde no se puede evitar su presencia, porque no hay actualmente algo que pueda reemplazarlo. Pero ojo con esto, porque ya hay una mira. Entonces no pueden estar presentes, ¿no? Luego, también tenemos una lista de las regulaciones que aplican para Canadá, ¿no? Una referencia, si quieren ahondar un poquito más en ello. Vamos a ver, estoy leyendo sus preguntas, ya nos queda poco. Luego tenemos otros químicos que están restringidos en Canadá, también tienen ustedes aquí una mención de otros que pueden estar presentes. Como les decía nuevamente, hay que poner la atención, simplemente el laboratorio si los puede realizar. Ahora vamos a hablar de costos, ¿no? Porque claro, esto podría ser caro. Y la respuesta es, depende de a dónde va. Si está yendo a Estados Unidos, por ejemplo, y es un producto de niños, en este caso, pues estás obligado a hacer las pruebas por la CPSC y estás obligado a hacerlo por un laboratorio autorizado, estás obligado a hacer plomo, talatos y las pruebas de seguridad mecánica. ¿Recuerdas? La tensión, el impacto, la torsión. Esas pruebas estás obligada a hacerlas, no puedes dejar de hacerlas, salvo que estés declarado como un productor de lote pequeño. Entonces, en esos casos vas a tener que hacerlas. Pero en los otros casos, basta con que tú puedas asegurar porque has comprado materiales que ya tienen un certificado, ¿no? Materiales que ya tienen un Oeko-Tex Leather o algún otro tipo de certificación. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no necesitas hacerlo, solo tienes que cuidar que los adhesivos que utilizas, que los pegamentos que utilizas, no tienen tampoco ninguno de estos. Y puedes mantener todo el cuidado de tu producto. Entonces, en estos casos no necesitas hacerlo, pero lo que sí necesitas es tener los certificados de cada uno de tus productos para que puedas garantizar la trazabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hablábamos. Tengo que comprar materiales adecuados, tengo que hacer un programa de laboratorio, el laboratorio que elija tiene ese laboratorio es parte de mi socio estratégico porque es el que me va a decir y que me va a ayudar precisamente a cumplir con esto. Si tú tienes un color de cuero que ya has comprado para hacer una producción de calzado, no lo ideal y lo que dice la ley es coge el calzado final ya terminado y hazle el análisis. Sabemos que esto va con un precio, va con un costo, entonces lo que se recomienda es que puedas llevar el cuero, ¿no? Y también es adecuado hacer un muestreo representativo de cuántas piezas es tu lote. Si tu lote tiene muchas piezas, lleva solamente un par de zapatos, no es tan representativo. Quizás te corresponda, porque para hacer una producción de, no lo sé, 5.000 calzados, no utilizaste solamente un lote de cuero, utilizaste 2 o 3 o 4, entonces te tocaría hacer el análisis en cada uno, ¿no? Como les decía, la charla está enfocada en los requisitos para Canadá y para Estados Unidos. Sin embargo, aquí les dejo también una lista de los otros químicos que están regulados en la Comunidad Europea, para que se tengan también presente en el caso de que quiera verlos, ¿no? Por ejemplo, uno de los que está regulado en la Comunidad Europea son los colorantes azoicos, que pueden estar presentes en los tintes tanto para textiles como los tintes para cuero. Entonces, estos de aquí, no son los colorantes azoicos exactamente los que están regulados, sino las aminas aromáticas. Hay una lista de 26 aminas aromáticas ahora en Europa que están reguladas y que están presentes en algunos colorantes azoicos y que estos, cuando, por ejemplo, hay un pH alto, lo que hacen es descomponerse, generan estas aminas y estas aminas son absorbidas por piel, ¿no? Y ahí se genera el problema. Nuevamente, si tenemos un proveedor que nos ha proveído un material que ya tiene una certificación, por ejemplo, una certificación Oeko-Tex Leather, esta de aquí nos da la seguridad de que esto de acá está libre de una cantidad alta de sustancias restringidas. Casi de todas las sustancias restringidas que están podríamos decir, una garantía de seguridad, ¿no? Yo puedo trabajar con ellos. Marleny, he comprado cuero, he comprado un textil, lana, alpaca, con una certificación Oeko-Tex Leather o Oeko-Tex nada más para hacer mi calzado, zapatillas, etcétera. Y voy a hacer calzado para niños. ¿Todavía necesito hacerle las pruebas en el caso de Estados Unidos? Sí. En el caso de Estados Unidos, y fueran productos de niños, todavía requieres hacerlo. Entonces, ¿para qué compré ese tipo de material? Para tener la garantía de que vas a pasar el ensayo, ¿no? Y como decía, que no sea rechazado y como consecuencia tengamos este riesgo. Aquí les dejo también un cuadro de dónde es que se puede encontrar este tipo de sustancias, ¿no? Vamos al tema de certificaciones. Y esto, comentábamos lo de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos me pide estas pruebas precisamente para que yo genere el certificado de producto de niños, el Children Product Certification, el CPSC. Este es un certificado que es obligatorio en Estados Unidos, es para productos de niños, recordemos menores de 12 años, se basa en pruebas de laboratorio de tercera parte. Estos laboratorios que mencionábamos que tienen que estar en su lista, aquí les dejo el enlace. En este enlace pueden encontrar ustedes cuál es el laboratorio, basta que hagan la búsqueda por país. Y los ensayos deben ser de seguridad y inocuidad químicos. Por aquí me decía José Coto, si todos los prohibidos en California están prohibidos en la Unión Europea. Sí. Hay mucha coincidencia, sí. Sí. Luego, pueden hacerse en cualquier laboratorio, ya vimos que no se pueden hacer en cualquier laboratorio. En un laboratorio propio se pueden hacer como seguridad, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de seguridad mecánica que encontrábamos. Quiero saber si se desprende o no se desprende un adorno que le he puesto, un decorativo. Yo puedo hacer mis pruebas internas para verificar precisamente que jalando esto no se desprende. Perfecto. Y con este aseguramiento que tengo yo, lo llevo. Pero este aseguramiento que he hecho yo directamente, no. Como les decía, hay algunas pruebas que pueden estar exentas para el caso de niños, en el caso que esté registrado como productor de lotes pequeños. Pero no todas las pruebas están exentas en el caso de productores de lotes pequeños. Los productores de lotes pequeños, que me parece que son menores de 7.500 unidades vendidas al año, no, en el año previo. Esto de aquí, las pruebas de seguridad mecánica no están exentas. De todas formas, tendría que hacerlas porque esto va con el diseño, ¿no? Y luego hay otro certificado que es el Certificado General de Conformidad para Productos Generales de Adultos. Tiene los mismos requerimientos que tienen el Children Product Certificate y que son estos que están aquí, ¿no? Son 7 elementos. Este certificado, ¿quién me lo da? ¿Lo tiene que hacer alguien? No, está basado en información que me provee el laboratorio que he elegido. Y este laboratorio tiene que darme un número de informe único, porque yo voy a tener que adjuntar ese informe de laboratorio. Además, dentro de los requerimientos es mencionar quién fue el que me hizo ese informe. Si yo actualizo algo o si el informe es actualizado, tengo que actualizar también mi certificado. ¿Quién lo hace? Lo puedo hacer yo directamente. No necesito que lo haga alguien más. O, como les decía, en ocasiones es un poco complejo porque no sé todo lo que atañe a este producto, así que pueden buscar ustedes un socio que les apoye en este tipo de productos, porque además tengo que crear un código de estilo o algo, hacer una caracterización única de mi producto, ¿no? Entonces, en ocasiones podemos ayudarlos con eso. Tengo que tener claro qué productos he evaluado. A ver, permítanme, si no me he pasado nada. Y lo que decíamos, claro, es que tiene que estar en idioma inglés y además lo que decía, tiene que estar disponible para ellos. Y voy a pasarme un ratito acá. Es importante precisamente porque desde hace unos años empezó a implementarse lo que era el llenado, el filling CPSC, que es el llenado de esta información en la plataforma de la CPSC. Esta información a partir del 2025 que se va a implementar, ya está en este momento en la etapa de prueba, ¿no? Con algunas empresas, que precisamente lo que van a obligar es que toda la información sea subida a esta plataforma para que todo esté disponible. Además, hay un tema. ¿Cuándo es que tengo que hacer estos ensayos? Estos ensayos o este certificado de cumplimiento tiene que estar disponible por lo menos antes de que nuestros productos, o en el momento en que vayamos a llegar nuestros productos a aduana. Y lo que se busca con el e-filling es que precisamente, o con esta plataforma, es que esto esté disponible antes, ¿no? Para que se pueda ver si tiene todo lo que se requiere precisamente para que el producto sea aprobado. Entonces, tenemos ya que prepararnos para esto. ¿Y por qué es importante también? Porque nosotros dependiendo si importamos, si exportamos directamente o si alguien nos pide, nosotros tenemos que colaborar con ellos precisamente para tener toda la información ordenada y disponible para que ellos puedan argumentar el cumplimiento de esto. Correcto. Entonces, estos van a contener la misma información que tiene el Children Product Certificate o el Certificado de Conformidad de Adultos, solo que van a tener 3 puntos adicionales que son la identificación del certificador, del productor y la versión. Este en realidad es un tema un poquito amplio. Si alguno tiene alguna consulta, podemos conversar de ello. Me pueden escribir y podemos conversar un poquito de ello. De hecho, la CPSC tiene una guía bastante detallada ya sobre cómo se va a hacer este llenado, ¿no? Normalmente, para los que somos minoristas y tal, esto se hace a través de un broker. Y También tenemos que tener en cuenta que ya se está implementando la Ley de Comercio e Inversión de USA o de America's Act. Si bien es cierto que Estados Unidos no tiene una ley de, aparentemente no tiene una ley de ecodiseño como sí la tiene ya Europa, esta es una ley que está fomentando incentivos monetarios bastante altos para los fabricantes o los comercializadores allá en Estados Unidos cuando fabrican allí, cuando fabrican en lugares un poco más cercanos a Estados Unidos. Es un poco para cerrar la dependencia que tiene con China, ¿no? Entonces, Perú podría tener una oportunidad mayor. Además, está promoviendo también la educación, ¿no? Programas educativos precisamente a los consumidores sobre un calzado más sostenible. Bueno, en realidad sobre productos sostenibles, y esto incluye pues un calzado más sostenible. Y cuando hablamos de un calzado sostenible, tengamos en cuenta que esas son las tendencias del mercado actualmente, ¿no? Tenemos que ver, normalmente cuando nosotros fabricamos algo, empieza por el diseño, y este diseño tiene que ver quién es mi comprador, este comprador, qué es lo que decide, qué es lo que quiere, cómo se viste, qué es en su día a día, para qué necesita ese calzado, ¿no? Con estas especificaciones yo tengo que ver, este consumidor tiene ideas de sostenibilidad, es consciente. Entonces, aquí yo debo ver precisamente qué cosa voy a fabricar. Y quizás, ahora que viene la revolución de evitar el fast fashion, porque cada año se producen más o menos 20 mil millones de pares de calzado cada año en el mundo. Muchos de ellos terminan luego en el vertedero, ¿no es cierto? Entonces, así como el fast fashion está siendo regulado, esto también atañe a lo que viene a ser el calzado. Entonces, tengo que apostar también por calzado con productos que sean mucho más duraderos, porque esa es la tendencia, ¿no? Así que tengo que tener cuidado con eso. Ya me tengo que... Yo diría que nosotros como peruanos, si queremos exportar, tendríamos que mirar esa posibilidad. Y finalmente, ya para cerrar, acá tienen una lista de las pruebas de aseguramiento de calidad que se recomienda que le hagan al calzado. Así que CAL, por ejemplo, es un laboratorio que puede ayudarlos bastante bien con todas las pruebas que necesitan para verificar precisamente las pruebas de aseguramiento de calidad. Y antes de terminar y pasar a las preguntas, yo les comento, estas imágenes fueron sacadas de la CPSC sobre algunos productos rechazados. Quiero comentar que estos productos no son productos que llegaron a aduana y se rechazaron. No, son productos que llegaron, se estaban comercializando y en la comercialización, que podría haber sido electrónica o física, han sido retirados, ¿no? Por ejemplo, estos de acá fueron zapatos de tacón de alto para mujer porque se podrían desprender. Cuando hemos conversado sobre las pruebas que pide Estados Unidos, en ningún momento había algo sobre caídas, ¿verdad? Pero cuando conversábamos decíamos que hay otras posibilidades que pueden causar un perjuicio o un daño, y cuando eso se detecta, el producto es retirado, ¿no? Aquí se retiraron 1.860 unidades, y esto fue un retiro de noviembre de 2023. Van a tener otros ejemplos, por estos ejemplos. Aquí se encontró cromo 6 en la plantilla y también se retiró, ¿no? Si bien es cierto, como decíamos, esto puede ingresar, porque no es un requerimiento específico, por ejemplo, para USA del cromo 6, pero sí lo regula, por ejemplo, la Asociación de Calzados. Si alguien da la alerta de una sustancia que se conoce que es dañina, va a haber esta alerta y van a hacer una retirada de los productos, ¿no? Entonces, aquí se retiraron 1.700 productos y así van a encontrar muchos casos. Ahora, pasaríamos a lo que viene a ser con las preguntas. Entonces, dicen, Carlos pregunta, ¿cuáles son las sustancias químicas restringidas o prohibidas? Hay una lista con los límites permisibles en Estados Unidos y Canadá. Está, sí, se encuentra ya en una de las diapositivas. Recuerden que esta va a ser compartida. César Murillo, a ver qué me dicen. ¿Cree que se puede contratar supervisores de la inspección de cantidad de cromo en la producción de cueros, el problema de exportar para la Unión Europea? Claro, hay de hecho, los que certifican producto, ¿no? Hablando ya de certificación de productos, van a ir precisamente, se contrata a una de estas empresas y van a verificar precisamente haciendo un muestreo adecuado de acuerdo a la cantidad que se ha producido o que se va a exportar, ¿no? Van a hacer un muestreo adecuado y van a contar con un laboratorio adicional, no van a ser ellos mismos, y van a precisamente verificar si existe esta y otras sustancias dentro del calzado. A ver, estoy planificando, Carlos nos dice que estoy planificando producir calzado para diabéticos con cuero tratado con óxido de zinc. Perfecto. Interesante. Esto ayuda a prevenir hongos y bacterias en el pie. ¿Podría exportar a Estados Unidos y Canadá y cómo podría averiguar ello? Está regulado en estos países calzados con nanotecnología. Mira, es muy interesante esta pregunta, Carlos. El óxido de zinc, tengo idea, pero no es exactamente cuál es el límite. En este caso, yo te diría, por favor, que me escribas y podríamos investigar un poquito más acerca de tu consulta, ¿no? Yo diría que en Europa podría haber ciertas restricciones, podría, pero en Estados Unidos y en Canadá no. Pero de todas formas, por favor, escríbeme. Aquí está mi correo, CR01, y podemos conversar. O te puedo encontrar mucho más información para proporcionártela, o se la puedo brindar también a Celia y ella pasarles la información. Sandalias de mujer con aplicaciones de piel de paiche, ¿cuáles serían los requisitos? Ok, en el caso de la piel de paiche, lo mismo. Hay un proceso de curtido, igual. Si bien es cierto, no hay problema porque no es una especie protegida o no está regulada como tal. El detalle es eso, ¿no? Yo tendría que ver, pero en el caso de Estados Unidos puntualmente, yo diría cromo 6 y metales pesados. Me iría yo a eso. Y quizás un poco a pentaclorofenoles, que está restringido también en algunas, en algunos estados, ¿no? Está autorizado en la Unión Europea el ingreso del calzado con cuero de avestruz o lemú. Ya. En este caso, tendríamos que ver si las avestruces o lemú, en qué son especies protegidas, ¿no? Si fuese así dentro de donde quieres, voy a tomar nota de esta pregunta también. El lemú me parece que sí. De la avestruz no estoy segura. Pero sí, de igual forma como en Estados Unidos están protegidos, también hay ciertos productos que están protegidos o que están prohibidos en su presencia ya en la Comunidad Europea. Estoy tomando nota de esto para José Cotos. El lemú me parece que sí, de la avestruz no estoy segura. Y comenzamos todo lo prohibido en California, está prohibido en la Unión Europea. ¿Qué empresas compran calzado en Estados Unidos y Canadá? Sobre esta información, yo te recomendaría que vayas a Exporta, aparte del Veritrade, está la página de PromPerú, que es exportemos.pe. Voy a pasarte el enlace. Permíteme. Este es el enlace, voy a pasarlo aquí. A ver. Este es el enlace, por ejemplo, de exportemos.pe, que es una plataforma peruana, que nos puede dar información de acuerdo a la partida arancelaria de precisamente qué tipo de calzado y quiénes están exportando, ¿no? Quiénes están exportando de acá y quiénes están comprando. Una plataforma mucho más exacta podría ser Veritrade, pero claro, es una plataforma de pago, ¿no? Pero es la que nos puede ayudar y nos puede dar información. De hecho, PromPerú tiene programas bastante interesantes que pueden ayudarlos a participar a hacer sus planes de negocio y que en este plan de negocio se incluyen el estudio precisamente de qué países están exportando, qué empresas están exportando, qué empresas allá están importando, qué partidas arancelarias, ¿no? Eso, no sé, eso puede ayudarles bastante. Correcto. Y si hubiera alguna otra, creo que se han respondido todas las preguntas. No sé si tuviesen alguna otra pregunta o si ha habido algo. Así es, Marleny. Muchísimas gracias. Bueno, de manera interna tenemos dos preguntas. Hay una que nos pregunta, ¿cómo afecta el auge del comercio electrónico o las regulaciones aduaneras actuales y los requisitos de acceso para el calzado en los mercados internacionales, sobre todo estos dos que hemos tratado? Bueno, ¿podrías repetirme un poco la pregunta? Por favor, no la entendí bien. Sí. ¿Cómo está actualmente afectando el auge del comercio electrónico con las regulaciones aduaneras, ¿no?, para la exportación de calzados? Ya. Les voy a contar una historia. Anteriormente, el comercio electrónico, estas grandes plataformas como, por ejemplo, Etsy, Amazon, tenían libertad, vamos a decirlo así, en los proveedores de materiales, ¿no? Calzado, ropa, etc. Entonces, había las regulaciones de las que estamos hablando, ¿no? Dejaban un control para el que pasaba el canal normal y no para estas plataformas. Claro está, el comercio electrónico creció tanto que precisamente se ha empezado a exigir ya desde hace unos años que estas plataformas, si bien es cierto que solamente hacen la logística, también se adecúen a estas situaciones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú consigues ser un proveedor de Amazon, vamos a decirlo así, tienes que cumplir también con sus requerimientos. Entonces, Amazon, para que tú seas su proveedor, como parte de sus requisitos, además que te va a pedir que tú estés registrado también y que tengas un registro en Estados Unidos, tu empresa tenga un registro en Estados Unidos. Además de eso, te va a pedir ese Children Product Certification o ese certificado general de producto, te va a pedir que se lo des, pero no solamente te va a pedir ese con el plomo, talatos y los ensayos mecánicos, sino que además te va a pedir que cumplas, por ejemplo, con la Proposición 65 de California. Porque uno de los problemas que había tenido era lo que menciono, ¿no? El comercio electrónico está abierto y como está abierto puede ir a cualquier lugar, ¿no? Ahora, si la pregunta es, ok, tenemos el comercio electrónico y yo estoy vendiendo desde aquí en Perú, estoy vendiendo hacia allá, ¿no? En números individuales. Podríamos pensar que no tengo la necesidad de hacerlo porque no es una importación, no es una exportación de un número alto, ¿no? De hecho, podría enviarse el calzado como un regalo, como algún tipo de esto, ¿no? Pero yo diría que lo que hay que hacer es cuidar nuestra marca, porque el ciudadano americano, el ciudadano europeo están empezando a ser mucho más informados, ¿no? Entonces, cuando hay un problema de este tipo, hay una alerta directa. Y de hecho, si se dan cuenta aquí, dicen, no reportan un producto inseguro. Entonces, las personas son libres de reportar un producto inseguro. Y una vez que se detecta algo, podría haber una alerta directo hacia la empresa. Entonces, hay que tener. Y en el caso de California, existen lo que son los cazadores de sustancias restringidas, ¿no? Que precisamente están mirando la posibilidad de que se encuentre alguno de estos productos en alguno de esas sustancias restringidas en algún producto que sea expedido comercialmente o físicamente, ¿no? En el caso de California, como les decía, tenemos multas de 2.500 euros por día. Una vez que te notifican, me parece que son 60 días los que tienes para esto. Ahora, hay una regulación, hay también algo claro en California. California suele decir dice, que si tenemos una compañía de menos de 10 personas, no estoy obligado, por ejemplo, a la colocación de la etiqueta. ¿Recuerdan la etiqueta que vimos? Es una etiqueta. A ver, permítanme. Vamos a regresar a la etiqueta. No sé si recuerdan la etiqueta que vimos. Permítanme. Va un poco lento esto. Esta etiqueta de aquí, ¿no? Por ejemplo, si mi empresa o mi compañía tiene menos de 10 personas, no estoy obligada a colocarlo, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que van a encontrar, a veces los productores lo que hacen es, como no pueden manejar todo esto, le colocan las etiquetas, o sea, estas etiquetas de advertencias las colocan porque no tienen control de todas las sustancias, entonces le ponen de todas maneras la etiqueta. Para prevenir, como dicen. Pues, y en ocasiones las colocan en la propia página web, ¿no? Para que estén advertidos. ¿Queda otra pregunta, Celia? Sí, queda una pregunta. Bueno, ahora con la tendencia actual, me preguntan qué requisitos de sostenibilidad y regulaciones ambientales emergentes deben cumplir los exportadores de calzados y cómo estas impactan en las normativas de los costos de producción. Buena pregunta. Todo, como la tendencia ahora es evitar el fast fashion, ¿no? Y esto incluye los calzados que hemos conversado. Europa, por ejemplo, como les decía, ya este año sacó, ya tiene una guía para el ecodiseño de productos, esto incluye los calzados. Entonces tenemos que tener, si bien es cierto, podemos pensar que hay un impacto dentro del costo total, pero puede evitarse o puede evaluarse, porque recordemos que la tendencia es a evitar productos que se rompan fácilmente, a evitar productos que tengan demasiadas piezas y que esto vaya a llevar a que se descomponga. Como ejemplo, les voy a colocar algo, a mí me pasó, tenía un calzado bastante cómodo que compré en España. La suela, por ejemplo, era de estas que son corridas, incluía taco-suela, ¿verdad? El material era muy cómodo, uno podría decir, es perfecto, pero podía caminar perfecto, pero por el tipo de pisada que tengo yo, se rompe la unión del taco con la suela y queda un hueco, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la sostenibilidad lo que busca ahora es que, o parte del ecodiseño busca que el calzado sea reparable. Si me voy a este ejemplo, lo que tendría que haber hecho es retirar toda esta suela, es suela tacón, esto ya no sirve, tiene que ser reemplazado por otro producto, esta va a ser completamente descartable, pero quizás si se hubiese elegido la suela de este material y el tacón aparte, en productos individuales, cuando se desgasta o se lastima una de ellas, puede reemplazarse por otra. Entonces, las tendencias van así, ¿no? Lo mismo, hablemos de ahora del material que lo compone. Algunos o muchos de la tendencia, de hecho, en una encuesta que vi, el más del 50% de personas entre los 25 y los 44 años están apostando más por una compra de productos sostenibles o que tengan algo que ver con productos ecológicos. Esa es la tendencia. Entonces, prefieren productos de este tipo. A lo que voy es... la tendencia ahora es que el calzado tenga menos partes y si tiene muchas partes que estas sean similares, que puedan ser reemplazables y además porque además hay que tener en cuenta que la regulación europea ahora está indicando que el productor tiene que ser responsable de los productos que fabrica, no solamente desde el inicio, sino hasta su desecho. Entonces, hay que hacer, evaluando este calzado, se ve que va a originar desechos de algún tipo, ahí hay un costo que hay que asumir. Así que esto también va a encarecer nuestro costo total de producción. Por lo tanto, tenemos que optar por esos diseños que utilicen materiales más sencillos de eliminar, ¿no? ¿Por qué? a ver, uno de los problemas podría ser, utilizo esta, no lo sé, esta lana. Entonces tendríamos que ver si la lana que se ha utilizado ha sido de animales cuidados, de animales que han vivido, no lo sé, en malas condiciones, o que las personas que hayan trasquilado la oveja no hayan tenido, no hayan sido socialmente bien tratados, ¿no? O hayan tenido algún tipo de incumplimiento con las legislaciones laborales. Entonces, estas cosas también hay que cuidarlas, ¿no? Porque tienen un impacto. Recordemos además que nosotros, pues, ya acá en Perú tenemos ya una legislación también sobre huella de carbono. Entonces, todo esto va sumando al momento de elegir el calzado, los productos que hago. No solo para calzado, sino para prendas de vestir en general. Espero haber respondido la pregunta. Sí, Marleny, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta oportunidad dentro de los seminarios miércoles del exportador. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas, por lo que por aquí estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos también la participación de los participantes, valga la redundancia, dentro del presente seminario. Igual recordarles que se les hará entrega de constancia de participación a todos los que nos acompañen durante la jornada del día, es decir, asistiendo a los 3 temas. Igual invitarlos a completar la encuesta de satisfacción que se les ha compartido a través del chat y también lo pueden encontrar en la parte superior del chat. Es importante conocer su apreciación y de igual manera dejar sus datos para hacerle llegar la presentación y la grabación de este día, ¿no? Entonces, sin más que decirles, muy agradecidos nuevamente, Marleny, por el apoyo el día de hoy. Y bueno, a los participantes, comentarles que nos estamos encontrando a las 11 para poder tratar el segundo tema de hoy, que vamos a ver sobre exportación de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural con Adrián Girón, que es especialista del Ministerio de Cultura. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hasta las 11. Sí, gracias a todos ustedes. Y bueno, si tienen alguna consulta, pueden escribirme, como les digo, en el caso de textiles, también podría ayudarlos. Un gusto y que tengan buena mañana. Gracias, Marleny.